A las buenas, gente. Hemos llegado a la columna de Alza, lugar donde, según la tradición de Sino, nació la región y el mundo. Para empezar, empezamos con dos reclutas del tipo Galaxia. En fin, venidme todos los que queráis, que os daré pa'l pelo. Krogunki Stunky. Pues, el Sainami. Lanzallamas contra Stunky. Y por rectángulo contra Krogunk. No, mejor rayo hielo. Fuego y hielo. Bueno, adiós Stunky. Y a ver si ahora pasa lo mismo con Krogunk. Exactamente, ha pasado lo mismo. Ahora, otro Krogunk y un Glameow. Cometa Draco contra Krogunk. Y rayo hielo contra Glameow. Vale, meteoritos. Así que Krogunk ya fuera. Ya ve qué movimiento usa Glameow. Cajo un brío. Que con ayuda puede salir cualquiera de los movimientos del equipo. Y los reclutas han perdido. Sí, cosas que pasan. ¿Tú crees? Y si avanzamos, tenemos ahí a Venus y a Ceres. Dos contra uno. Pero, hombre, Duracell, todo un detalle por tu parte aparece por aquí. Venga, Duracell, que la venganza se sirve al frío. Y comienza un combate doble contra las dos comandantes que están por aquí. Vale. Y ambas sacan un Bronzor. Les atacaré por el tipo acero. Con poco de suerte me cargaré a uno. Pues no. Vale, reflejo y pantalla de luz. O sea, en el primer turno se ponen a la defensiva. Vamos a acabar con el primer Bronzor y a ver qué pasa. Paranormal contra Munchlax, que ha retrocedido. Y el siguiente es Kuntank. Cometa Draco, desde luego. Daré todo el daño que pueda. Venga, baja, amarillo, rojo. Y a tomar por culo. Un golpe crítico. No ha ido mal. Paranormal contra Munchlax. Y sigue haciendo la puñetera reserva. Lo que queremos, Munchlax, es que ataques, que ataques. Y ahora saca Golbat.
Vamos a usar trepa roca porque ya que con metadraco no podemos abusar mucho. Vale, mal de ojo. Así que a menos que me debiliten, no puedo cambiarme mientras esté el golpad. Y como bonus, confuso. Sigo usando trepa rocas. Mira, no me ha confundido. Y ¡ish! Casi me cargo a Golbat. Y Nuzlax envenenado. Vamos, se han enviado en el todos a por él. Y sigue reservando. Lo que queremos es que ataques de una vez. ¿Entiendes? Venga, un cortecito y fuera. Aunque esta vez se ha ido a sí mismo Elsa. Nada, yo no existo, todos a por él. Vale, pantalla luz. Y por fin Moonslax ha acabado con Golbat. Aunque ahora él es el que se va a tomar viento. ¡Hombre! Un Rapidash. Por fin saca algo digno. Pues ahora, todos a por Bronzor. Y sigue la confusión sobre Elsa. A ver qué hace Rapidash con la llamarada. Bueno, me ha dejado casi a medias. Hidrobola, que varía en peso del Pokémon. A ver si ahora haces algo. Ahora sí. Venga, eso nos quedan. Esos tres Pokémon. Ya podemos mandar a las comandantes a tomar viento. Vale. De pronto ya no es un problema. Urugli. Que no es muy agraciado, que digamos. Este es trabajo para Staraptor. Una cuchillada que... bueno. ¿Ah? Fuego fatuo. No hace daño en sí, pero quema al Purugli. ¿Y nosotros? A bocajarro. Derribo por parte rápida. Y ahora a bocajarro. A ver si lo mata. Lo mata. Con lo que Staraptor ha cumplido bien su propósito. Y ya Renu saca a Golbat, que es el único que le queda. Vamos a sacar a Rotom y así aprovecharemos el tipo eléctrico. Bueno, no me ha hecho gran cosa. Y Rapidash vuelve a hacer asado de Pokémon. Vale, un rayo de los gordos. Me da que Rapidash va a caer tarde o temprano. Vale, un rayito de los gordos. Vale, Andal se acabó. Ya tenemos a Golbat fuera de la circulación. Y por tanto, a las comandantes también. Nunca debiste cruzar el Mississippi, guapa. Y aquí acaba la actuación de Duracell, que al menos
nos hace el favor de curarnos al equipo. Sí, es mi turno. Elio, aquí está de nuevo. Deja de fumar, anda. Y es cuando Elio ya empieza con su alarde de megalomanía. Ahora vamos a ver al primero de los dos, Dialga y Palkia. Elio, estás jugando con poderes que te es casi imposible comprender, ¿lo sabías? Hay que aclarar una cosita. Desde este momento, tanto Dialga como Palkia figurarán como vistos en la Pokédex. ¿Eh? O sea, que no tendrás de momento que ir de nuevo a verlos. ¿Eh? Ya los tienes como vistos. Estás como una auténtica regadera. Ay, el espíritu. Y es entonces cuando los Pokémon de los Dracos intervienen. ¿Cómo? Ahora vamos a verlo. En Diamante y Perla bastaba con que los tres estuvieran juntos para aplacar a uno de los dos. Pero ¿qué pasa cuando están los dos juntos? ¿Ves? Ya lo dice Elio. Poner equilibrio con uno, pero a ver con los dos. ¿Tú crees? Pues si creíais que alguien ha dicho su última palabra, estáis equivocados. ¿Por qué? Esto, Elio. ¿Alguna vez has tenido la sensación de haber cabreado a alguien que no debías? Porque empiezo a darte la sensación de que este es uno de esos momentos. Porque no sé qué es esa cosa, pero está muy cabreada. Y creo que va a atacarnos. Yo que tú me tiraba al suelo. Confieso, la primera vez que vi esto me dio un susto. Fue un ataque inesperado. ¿Y eso qué es, Cynthia? Vamos. Upsi se va para adentro. Aether también. ¿Y qué hace Bespritt? También se va para adentro. ¿Y qué está pasando? Porque están como distorsionadas las columnas. A ver. Vale, Dialga y Palkia por un lado. ¿Y Giratina? ¿Qué pasa? ¿Es Lord Voldemort? Así que la sombra era Giratina. Sí, ya me estoy dando cuenta. Resulta que ahora nuestro mundo está conectado con el mundo de Giratina. Y si no nos damos prisa, como que estamos jodidos. Así que vamos a pasar al otro lado. Estamos en el mundo de distorsión. Aquí, leyes de la física y de la lógica, olvidaos de ellas. Tiradlas a la basura. ¿Eh? No hay Pokémon. Y aquí está todo con calma. Y por ahí va Giratina. Y aquí puede dejarnos por hoy. Ya en la siguiente entrega comenzaremos nuestra exploración del mundo de distorsión. Así que ya, hasta la próxima.